buenas tardes. Bienvenidos a la Noche Europea de los Investigadores 2022 en esta 11ª edición. Vamos a comenzar el programa Hablando se entiende la ciencia. Primero, con unas palabras de Zaira Díaz Caviales, vicerrectora adjunta de investigación de la Universidad de Málaga, que bueno, nos va a contar un poco de cómo va a transcurrir esta Noche Europea, la número 11, y que además es simultánea en casi 400 ciudades de toda Andalucía, ¿no, Zaira? Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, y buenas tardes y bienvenido a la Noche de los Investigadores. Como sabéis, esta es una noche que se celebra de modo simultáneo en 32 países y en casi 400 ciudades. Y una de las ciudades en las que estamos celebrando la noche es aquí, en Málaga. Dentro de Andalucía, todas las universidades participamos dentro de un proyecto común que está financiado por la Comunidad Europea, en el cual nuestros investigadores se acercan a la ciudadanía pues para que conozcáis de primera mano qué es lo que estamos haciendo y cómo se está haciendo. Este año, después de 2 años que habíamos estado, sabéis, por el tema del COVID, sin actividades presenciales, que habíamos hecho una noche de los investigadores semipresencial, tenemos la opción de volver a estar de manera presencial, pues habéis visto que todo el parque está lleno de talleres, que todas las personas, fundamentalmente la idea es que participen los niños, vean de primera mano cómo se realiza la labor experimental. Y luego otra serie de actividades en el rectorado y aquí, donde estamos ahora mismo, en el Eduardo Con, en el cual tenéis la posibilidad, pues bien en mesas redondas o en pequeñas microcharlas, de saber pues qué hacemos los investigadores de primera mano. Quiero aprovechar pues primero para darle las gracias a nuestros investigadores, casi más de 300 están participando aquí, que están representando a cerca de los 2.000 investigadores que tenemos en la Universidad de Málaga, y aquellas instituciones que también nos están apoyando y participando de manera activa en esta noche, como son el Ayuntamiento, el Jardín Botánico, el IBIMA Bionat. Y fundamentalmente, bueno, pues quiero aprovechar para agradecer al Servicio de Publicación y Divulgación de la Universidad de Málaga, dentro del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, que es el que se encarga de coordinar toda esta actividad. Pues nada más, simplemente ya muchísimas gracias y doy paso a la siguiente actividad. Muy bien, muchas gracias, Zaira. Bueno, y comenzamos aquí uno de los actos, uno de los eventos que transcurren dentro de la Noche Europea de los Investigadores, que es Hablando se entiende la ciencia. Tiene identidad propia, es algo que hacemos solo en Málaga y es, a ver cómo se lo explico. No es llegan unos científicos o investigadores y cuentan aquí su historia. No, no. La idea es que sea algo que estén con ustedes, que sea participativo. En muchos de los paneles, que son 5, uno será más formato exposición y otro, en cambio, será en formato tertulia, con la participación de ustedes, del público. Hay 5 paneles. Yo creo que los 5 son interesantes. Yo no podría decir cuál es el que me parece más interesante, así que yo se los digo los que son y ustedes mismos. El primero va a ser disfrutar del arte con todos los sentidos. El segundo, ¿qué ocurre cuando se daña nuestro cerebro? Secuelas del COVID-19, abuso de sustancias y otras causas. El tercer panel, del laboratorio al paciente, recorriendo el camino hacia la biomedicina. El cuarto, investigaciones cardiovascular desde 3 vías, básica, clínica y translacional. Sé que suena muy científico, pero ya verán que luego estas cosas nos afectan a todos en nuestra vida cotidiana. Y esa es la idea de, precisamente, Hablando se entiende. Queremos destacar lo de se entiende la ciencia. Y, por último, una máquina del tiempo, el telescopio James Webb, que está tan de moda y que está dando esas imágenes tan bonitas. Así que esa es la idea. Vamos a hacer 5 paneles. Esto va a durar hasta casi las 10 de la noche. Si quieren participar, van a poder hacerlo. En algunos paneles daremos paso a sus preguntas, pero en otros, cuando hagamos la tertulia, permitiremos que formen parte también de ellas los que quieran, evidentemente, de ustedes. Así que, sin más, vamos a comenzar aquí, Hablando se entiende la ciencia.
Ya tenemos con nosotros al primer panel de Hablando se entiende la ciencia. El panel se llama Disfrutar del arte con todos los sentidos. Ya con el título se pueden hacer una idea de lo que vamos a hablar aquí, porque vamos a hablar de cómo los distintos sentidos, si hablamos de pintura, ya sabemos que la vemos, pero hay otros sentidos también que nos pueden transmitir cosas del arte, el olfato, el tacto, y todas estas cosas influyen en cómo percibimos el arte. De hecho, los que les guste la música saben lo que es la ambientación musical, cómo lo que oímos puede afectar nuestro ánimo. Bueno, pues también los demás sentidos influyen en esta sensación que puede emanar del arte. Y precisamente tenemos con nosotros en este panel, voy a presentarlos a ellos y luego ellos ya se van a encargar, la doctora Carmen González Román, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal? El doctor Paul Palmquist Barrena, ¿lo he dicho bien, Paul? Sí. Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga. La doctora Victoria de Andrés Fernández, Departamento de Biología Animal, también de la Universidad de Málaga. Y don Miguel Ángel Medina Torres, doctor también, Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga. Ya se la estarán preguntando, ¿arte? ¿Biología? ¿Bioquímica? Y eso es lo que le van a explicar ellos. Así que le voy a dar paso precisamente a la doctora Carmen González para que comience su panel, que ya les he dicho que merece la pena. Al final, si da tiempo, porque tienen tantas cosas que contarle que yo creo que no, pero si da tiempo, ustedes también pueden hacerles preguntas sobre lo que ellos van a contar aquí. Adelante, Carmen. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Bienvenidos. Yo quiero empezar agradeciendo a la directora del Servicio de Publicaciones de la UMA y a toda la organización implicada en este evento, pues habernos permitido participar, ¿no? Haber considerado interesante esta propuesta interdisciplinar entre arte y ciencia, más ciencia que arte, pero que vamos a intentar, bueno, de alguna manera hacerles llegar. También quiero, para que no se me olvide, agradecer muy efusivamente a mis compañeros, a Paul, a Victoria y a Miguel Ángel, que aceptaran este reto. Verdaderamente lo considerábamos así, ¿no? Porque se trataba de obtener una visión complementaria entre lo que hasta ahora venimos trabajando desde la historia del arte y lo que se puede aportar desde disciplinas como la biología, la paleontología, etcétera, a este tema de disfrutar del arte con todos los sentidos. Por supuesto, al público asistente también quiero dar las gracias y, sobre todo, esperamos que no les defraudemos, ¿no?, en las expectativas que se hayan podido crear. Bueno, pues la temática que presentamos aquí se enmarca dentro de un proyecto de investigación I+D, financiado por el Ministerio de Economía, ¿no?, es de Ciencia y Conocimiento, o Ciencia e Innovación exactamente, y en ese proyecto de investigación lo que tratamos es de estudiar todas aquellas estrategias escenográficas que se utilizaban durante los siglos de la Edad Moderna para apelar a los sentidos de los espectadores. Y al mismo tiempo que se apelaba a los sentidos, implicarlos emocionalmente en la obra que estaban contemplando, fuera de tipo permanente o fuera una creación plástica de carácter efímero. Esto, dicho con otras palabras, viene a ser, de manera sucinta, tratar de explicar de qué modo los sentidos interactúan para hacer que el espectador se involucre en la obra, para hacer que el espectador se implique en ella, incluso llegue a, digamos, desde el punto de vista emocional, sentirse afectado por esa contemplación. Bueno, pues en la cultura occidental estamos acostumbrados y sabemos todos cómo hay dos sentidos que han sido considerados durante toda la historia como prioritarios. Y esos sentidos son la vista y el oído. Sin embargo, si nos planteamos cómo se está hoy en día utilizando en el arte las nuevas tecnologías para estimular otros sentidos más allá de la vista y del oído,
podremos contemplar pues instalaciones como las que estaremos viendo en pantalla, instalaciones que son espacios inmersivos en donde, además de la vista y del oído, se busca que el espectador se sienta también de alguna manera afectado y estimulado en otros sentidos, como pueda ser el olfato o como pueda ser el tacto. Este tipo de, digamos, experiencias contemporáneas, actuales, utilizando la tecnología digital, se está llevando a un ámbito, digamos, más amplio, a un sector de público mayor, y con cierto interés, podríamos decir, comercial, se crean espacios como los que ya muchos de ustedes conocerán, Van Gogh Alive, es decir, estos espacios inmersivos en donde el público que acude pues experimenta ese tipo de sensaciones en un entorno muy especial, rodeado de estímulos sonoros visuales, pero también incluso olfativos. Indudablemente la tecnología es infrenable, imparable, pero dejando de un lado a la tecnología, podemos pensar que la cultura sensorial de hace siglos también era estimulada a través del arte. Por ejemplo, si algunos de ustedes han visitado la Catedral de Toledo, habrán tenido la oportunidad de visitar el célebre transparente de la Catedral de Toledo, pero claro, los ojos con los que hoy miramos ese espacio son muy diferentes a los de las personas que habitaron hace 300 años aproximadamente. Para una persona de hace 3 centurias, pasear o disfrutar de este espacio significaba todo un estímulo sensorial, porque se estaba apelando no solamente a la vista o al oído, al rumor o a la música, a la ceremonia que se pudiera celebrar, sino también incluso al olfato, por supuesto, muy particular en este tipo de edificios, ¿no? Centrándonos más en el ámbito específico de las artes plásticas o visuales, es muy importante un tema que luego van a retomar mis compañeros muy bien y van a dar ellos su opinión como científicos, y es la relación entre la vista y el tacto. Para ello he traído una selección de obras de los siglos XVI al siglo XVIII aproximadamente, donde voy a intentar explicarles de qué manera, contemplando un cuadro, contemplando una escultura, podemos participar de ese estímulo sensorial que el artista en su momento se planteó. Por ejemplo, en esta obra de Caravaggio, esta duda de Santo Tomás, muy célebre, muy conocida, de este genial artista, lo que está tratando de plasmar Caravaggio con ese extremado verismo, con ese exceso incluso de naturalismo, como le llegaron a criticar los propios compañeros suyos, contemporáneos del siglo XVII, digo que lo que intentaba de algún modo es conectar al espectador con esa posible experiencia de tocar, de introducir un dedo en esa herida en el costado de Jesucristo. Es una manera, evidentemente, que de implicar al espectador, que requiere de la imaginación, obviamente, del mismo, pero que con un poco de implicación en lo que es la visualización de la obra podemos llegar a percibir. Otro ejemplo que también he querido traer para igualmente ilustrar esa relación entre lo visual y lo táctil sería esta magnífica escultura de Bernini, otro gran maestro del barroco. ¿Qué es? Creo que se ha ido un poco la voz, va bien. Bien, en este rapto de Proserpina, este artista
que era otro excelente maestro a la hora de representar las calidades, las materias de la piel, del cabello, de lo vegetal, etcétera, se detiene con mucho esmero en tratar de implicarnos en detalles como les vamos a mostrar. Esta mano que aprieta ese muslo de una joven y que deja prácticamente, podemos imaginarnos, la huella, ¿no?, impresa, podríamos decir, en ella, está transmitiendo a través de la visión de esta escultura esa tactilidad a la que me vengo refiriendo. Podríamos ver otro ejemplo de, en este caso, una pintura de otro artista italiano un siglo anterior a Bernini. Se trata de Correggio, un artista que en su época ya fue alabado por los que entonces, podríamos decir, eran los críticos de arte de la época, y que precisamente lo que destacaban de él era esa capacidad de transmitir en su pintura todas esas calidades o cualidades táctiles. Si vemos un detalle del abrazo de Zeus transformado en nube, podemos apreciar con la vista y entender de qué manera ese abrazo está dado por un elemento etéreo, una nube, que está tocando una espalda tersa, suave, de una joven, espalda que a su vez contrasta con un tronco de un árbol sobre el que ella se apoya, un tronco áspero. Son esas cualidades táctiles que percibimos a través de la vista, la que entran en funcionamiento de algún modo en nuestro cerebro para implicarnos en ello. ¿Queda alguna otra imagen con la que ya voy a ir terminando? También en este caso de un pintor italiano cuya obra está expuesta en el Museo del Prado, esta ofrenda a Venus de Tiziano, donde el artista expresamente con esta obra quería de algún modo expresar la multisensorialidad, la implicación de todos los sentidos a la hora de transmitir una escena como esta. En esta ofrenda a Venus, si uno se detiene evidentemente mejor ante la obra original, se percata de cómo hay un angelote, uno de estos cupidos que revolotean, que juegan, uno de ellos mira directamente al espectador. Lo podemos ver en un detalle. Y ese cupido que nos mira nos está apelando con el sentido de la vista, pero también se lleva a su boca una manzana que está oliendo o mordiendo y que si lo pensamos, en este mismo momento todos podríamos apreciar de alguna manera el olor o el sabor de una manzana. Un ejemplo más que muestro a continuación es otro célebre cuadro de un extraordinario artista como es Rivera, que dedicó una serie de pinturas a los cinco sentidos. Lo fantástico de esta serie dedicada a los cinco sentidos, yo les muestro aquí solamente la que él dedica al olfato, es que él no va a utilizar una alegoría, un personaje simbólico, como venía siendo habitual en el arte hasta su propia época, sino que Rivera aquí se nos muestra como un pintor absolutamente moderno, un pintor que además elige a un mendigo harapiento y hace que ese mendigo nos enseñe, nos muestre una cebolla que, si pensamos, podemos incluso oler o recordar el sabor. Y la última imagen con la que ya cierro es una escultura de otro muy conocido escultor, Pedro de Mena. Esta magnífica Magdalena que también recrea una serie de elementos de carácter táctil y el detalle que yo voy a ofrecerles de esa vestimenta de la Magdalena, que es un tejido hecho de palma totalmente áspero, hace que de alguna manera podamos con la vista tocar ese vestido. Y aquí termino yo.
voy a presentar a continuación a mis compañeros de mesa, siguiendo el mismo orden que tenemos establecido, y con ello le doy la palabra en primer lugar a mi querido compañero y amigo Paul Palmqvist, que es catedrático del Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga. Y él, bueno, aparte de ser un excelente divulgador y de tener un currículum amplísimo que aquí no tenemos tiempo de exponer, ha realizado investigaciones muy prestigiosas a nivel internacional y solamente le dejo con dos preguntas que él va a responder, interesantísimas. Una de ellas, ¿por qué el sentido de la vista es prioritario entre los humanos? Y otra, ¿por qué el tacto es más importante que los otros sentidos? Muchas gracias. Pues bien, tomo yo el reto. Muchas gracias, Carmen, por contar conmigo para este evento. Efectivamente, como nos ha explicado, los académicos que se ocupan del tema del arte, pues hablan de una jerarquía de los sentidos y situáis la vista y el oído muy por encima de lo que consideráis como sentidos inferiores, tacto, olfato y gusto. Y esta jerarquía parece que ha condicionado nuestra concepción del arte desde su inicio. Pero la cuestión es si hay motivos para que esto sea así desde un punto de vista natural, desde un punto de vista biológico. O sea, ¿qué nos dice la biología evolutiva sobre el grado de desarrollo de nuestros diferentes sentidos? Entonces, lo que hay que empezar aquí es planteándonos quiénes somos. No somos unos animales cualesquiera, no somos cualquier tipo de mamífero, pertenecemos al orden de los primates. Y eso hace nuestra herencia evolutiva como primates que sean la vista y el tacto nuestros principales órganos de los sentidos, mientras que los otros tres, el oído, el gusto y el olfato, y precisamente en ese orden que he dicho, son bastante secundarios. En esta diapositiva vemos lo que es la maravilla de los humanos. Desde un punto de vista de ingeniería, es una máquina prácticamente perfecta. Hay algunos pequeños desajustes por el bricolaje adaptativo, pero en general nuestro ojo es algo perfecto. Tenemos uno de los ojos más perfectos que ha fabricado, entre comillas, la evolución. Y en nuestro ojo tenemos unas células, los llamados conos, que en el caso humano y en el caso de buena parte de los antropoides, de los primates superiores, presentan sensibilidad diferente según la gama de color, concretamente el azul, el verde y el rojo. Y eso nos da una visión tricromática. En la siguiente imagen podemos ver, si me la cambian, podemos ver cómo, según se ve muy pequeñito, pero vean, fíjense en las tres fotografías que hay en medio, cómo la visión tricromática a la izquierda nos permite ver, por ejemplo, en un mercado, los colores de las frutas y averiguar si están o no maduras. Mientras que una visión bicromática o incluso monocromática, obviamente eso no permite distinguirlo. En fin, es una de las hipótesis que se manejan para explicar el origen evolutivo de la visión tricromática en lo que son, digamos, los monos y los grandes simios del viejo mundo, porque en Sudamérica la cuestión es diferente. Si alguien tiene interés, luego en el turno de preguntas podemos hablar por qué los monos americanos y los del viejo mundo son distintos en esto, ¿no? Y bueno, pues el desarrollo de la visión en lo humano es precisamente lo que explica el predominio de las artes visuales en nuestro caso, pero también, si pasamos a la siguiente diapositiva, lo explicaría en el caso de nuestros parientes vivos más próximos, los chimpancés. Aquí tenemos a Congo, un chimpancé que se da muy buen arte pintando y cuyas obras se han subastado y, sabiendo que estaban hechas por un primate, han alcanzado la friolera de 200.000 libras en el mercado. Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué somos animales esencialmente visuales? Siempre se ha interpretado que es porque los primates se adaptaron a la vida arborícola, donde en ese mundo, en tres dimensiones, que son las copas de los árboles, la vista es crucial y el oído, obviamente, es mucho menos importante. Esto explica toda una serie de cuestiones, como por ejemplo que tengamos las órbitas oculares en posición frontalizada, con superposición de campos de visión, con posibilidad de calibrar la perspectiva, la profundidad del campo. Esto es crucial si estamos saltando de una rama a otra. Y esto, si pasamos a la siguiente diapositiva,
no explica efectivamente por qué la vista es tan importante para los primates. Todo lo dirimimos, ¿eh? La siguiente diapositiva, todo lo dirimimos, ¿eh? con la vista. Si perteneciésemos a otro orden de mamíferos, como son, por ejemplo, los perros, que son carnívoros, pues sería mucho más importante el olfato que la vista. Por eso los perros, no se ve bien en la imagen, está muy pequeñita en el margen inferior derecho, pero los perros no se saludan mirándose a los ojos, como hacemos lo humano, sino que van y se huelen el culo. Bueno, pues si viniésemos de ese grupo evolutivo, pues obviamente sería una manera muy poco conveniente de obtener información socialmente relevante unos sobre otros. En realidad decía que la hipótesis es incorrecta, y hay que enmarcarla en otro contexto evolutivo, y es lo que se dio en llamar la hipótesis de la depredación visual. ¿Por qué? Porque los ancestros de los primates no eran totalmente arborícolas. Lo que se produjo fue una coevolución entre la vista y el tacto para manipular con mucha precisión objetos pequeños, concretamente al ser animales insectívoros. Eso es lo que justifica que se perdiesen las garras. Los primates tenemos uñas y no garras. Eso nos ha permitido desarrollar yemas sensibles al tacto, de ahí que nuestro tacto esté tan desarrollado como íbamos a ver en lo siguiente, pero perdiésemos algo que hubiera sido crucial para poder escalar las copas de los árboles. Esto se produce algo después, lo vemos en la siguiente diapositiva, ahí hay un fósil de Leardina brandi, con unos 55 millones de años, de la época paleocena, en Norteamérica, que su falange distal es como las nuestras. O sea, nos indica que cuando se estaban empezando a adaptar a la vida arborícola ya tenían yemas sensibles al tacto. Y la otra cuestión clave fue, en la siguiente diapositiva, la coevolución de la vista con un pulgar y un dedo gordo del pie oponible que permitían precisamente un mayor desarrollo de la capacidad de manipulación de las presas en coordinación con la vista. Y esto es lo que nos muestra esta reconstrucción de Archicebus aquiles, también con una cronología parecida, en este caso de China, 56 millones de años. El sentido del tacto, como en la siguiente diapositiva vemos, en el caso de los primates superiores, de los antropoides, experimentó un mayor desarrollo por el acicalamiento mutuo. Esto que hacemos los humanos de estarnos tocando continuamente es algo que hacen los grandes simios, que se están desparasitando y muchas veces no se están quitando parásitos porque no hay parásitos que quitarse, simplemente están fomentando el roce social. Eso también nos afecta a los humanos, lo vemos en las imágenes de abajo y, por ejemplo, a título de anécdota, en la siguiente diapositiva podemos ver los chimpancés que se están secuencialmente acicalando, pero fíjense en el último, el de la derecha, que lo está haciendo a distancia, no está encima buscando ver si hay algún piojo. Está a distancia, ¿por qué? Porque tiene presbicia, lo que nos pasa a nosotros a partir de los 50 años, que ya vamos perdiendo el sentido de la vista. Hay incluso primates que han llegado más lejos, la siguiente diapositiva, como los lémures, que han desarrollado, lo ven en la imagen de la derecha, una adaptación en lo incisivo para un peine literalmente de despiojarse. O sea que esto debe ser muy importante desde el punto de vista de la evolución social, porque la selección natural ha trabajado a fondo con ello. Y finalmente, el sentido del tacto lo vemos en la siguiente diapositiva, en el llamado homúnculo, en la anterior a esta, el llamado homúnculo que desarrolló el neurocirujano Wilder Penfeld. ¿Me ponéis la otra? Que es una representación, una cartografía de las áreas sensitivas, somatosensoriales en la corteza cerebral humana. Fijaros el muñequito que hay en el margen superior derecho, que nos representa exactamente el grado de desarrollo del tacto en distintas partes del cuerpo. Como nuestras manos son muy importantes, pero igualmente lo son los labios y otras series de regiones. Mientras que en la diapositiva que hemos visto antes, si me la ponéis ahora, tenemos homúnculos, pero de distintos tipos de animales. Por ejemplo, la rata topo que tenemos arriba o la rata desnuda africana de abajo y, en consonancia con su género de vida, el desarrollo del tacto es muy, muy diferente. Por lo tanto, no es casual que el sentido de la vista sea primordial en el arte, pero lo que yo sí le diría a los especialistas del mundo del arte es que consideren que el sentido del tacto tendría que tener un mayor protagonismo del que se le ha dado hasta ahora. Y muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Paul. Inmediatamente le doy la palabra ya a mi otra compañera. A mi otra compañera y amiga, Victoria de Andrés, que es profesora titular del Departamento de Biología Animal en la Universidad de Málaga, pero es también graduada en Historia del Arte. Yo tuve el honor y el placer de ser profesora suya y, bueno, los resultados magníficos. Y además de todo ello, es una excelente divulgadora científica conocida seguramente por muchos de ustedes. No me extiendo más y le doy la palabra a ella. Pues muchísimas gracias, Carmen, muchas gracias por tu generosa presentación. Y bueno, pues yo quería un poco empezar a hablar de un sentido que, si bien es un gran olvidado en el arte, pienso que no debería serlo, me refiero al olfato. Acabamos de terminar de escuchar la interesantísima exposición de mi compañero y amigo Paul, donde nos ha dejado claro que somos animales visuales. Está claro que tenemos una preponderancia absoluta a la hora de generar arte y de contemplar arte de los ojos. La recepción sensorial, el extraordinario desarrollo y la percepción perfecta que nos hace un ojo de la realidad que nos envuelve es potenciado por el enorme desarrollo del telencéfalo y de la corteza cerebral que tenemos los humanos como mamíferos y concretamente como primates. Pero evolutivamente seguimos teniendo lóbulos olfatorios, que es una parte mucho más primitiva del cerebro, que si bien está poco desarrollada en los primates, que son los que somos nosotros, sí que sigue existiendo. Esta manera de existir no se ha olvidado dentro del mundo del arte, sino que se ha hecho referencia a él, aunque de manera muy distinta. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva donde se ve comparativamente el bulbo olfatorio de una rata, que es un mamífero también, pero que no tiene el desarrollo de la corteza cerebral que tenemos los primates y concretamente los humanos. Y fijaos en naranjita, donde queda reducido el bulbo olfatorio en el cerebro humano con el extraordinario desarrollo. Esto es una visión ventral, es una visión como si nos vieran desde aquí abajo, pero todo lo que se ve por encima, todo lo que se ve por aquí, es en nuestro brutal neocortes, extraordinariamente desarrollado y replegado en nuestra corteza cerebral. Bien, decía que el arte, si me pasas la diapositiva siguiente, por favor, el arte no ha sido, el olfato no se ha olvidado del arte. Aquí tenemos una primera imagen donde vemos una colaboración entre Bruegel el Viejo y Pedro Pablo Rubens, que está en el Prado, en una colección preciosa de 5 alegorías de los sentidos. Esta es la alegoría del olfato. En la siguiente, aquí vemos una preciosa incitación sensorial a oler una rosa en el alma de la rosa de Waterhouse. Y podríamos decir que son obras olfativas, pero obviamente es mentira. Son obras visuales que nos incitan a oler, pero que no huelen, que no se perciben a través del olfato, se perciben a través de la vista, son óleos. Por tanto, son falsas obras olfativas. Si pasamos a la siguiente, aquí tenemos una magnífica imagen de las flores, de las rosas de Liogábalo, que se expuso en el Museo Thyssen-Bornemisza hace unos años, que tuve la suerte de ir y que fue un paso más allá en lo que es la recepción sensorial. Esto es lo que se llama una exposición inmersiva. Fue una exposición donde todo olía tremendamente a rosas, la sala donde exponía el Thyssen estaba completamente llena de rosas y además había una fuente, una especie de canasto precioso lleno de pétalos de rosa donde te podías ahí revolver entre las rosas. Bueno, era una sensación organolépticamente top, impresionante, magnífica, un placer enorme. Fue un paso más allá, pero esta obra es una obra visual, no es una obra olfativa. El arte
se ha olvidado y los artistas se han olvidado del olfato. Se han olvidado del olfato y hacen mal porque, en principio, fijaos, el ser humano tiene 24 millones de receptores sensoriales que atraviesan la placa etmoidea. Si me pones la imagen siguiente, creo que se ve. La imagen siguiente, por favor. Se nos ha olvidado. La imagen siguiente. Esta es. Fijaos, ahí se ve la nariz, se ve la placa etmoidea, que es una placa ósea, donde las neuronas atraviesan la placa etmoidea para salir al exterior. Dicho de otra manera, mientras que en otros sentidos el receptor sensorial va al cerebro, en el olfato el cerebro sale al exterior para recibir la sensación. Y eso, nuestros 24 millones de neuronas que salen, hombre, de acuerdo que no son las mismas que las 4.000 del sabueso. Está claro que, como decía el doctor Palmquist, en el caso del sabueso, la concepción de su universo es una concepción olfativa. Nuestra concepción de universo es una concepción visual. Nosotros, por mucho que queramos que, y nos creamos que nuestro perro reconoce nuestra cara y nos ve muy guapo, nuestro perro le importa un pepino nuestra cara. Nuestro perro nos reconoce por nuestro olor. Sin embargo, nosotros tenemos 24 millones de neuronas olfativas que podríamos de alguna manera aprovechar porque son capaces de reconocer una enorme cantidad de olores primarios que a su vez se recombinan de casi infinita forma en olores secundarios y terciarios. Es decir, tenemos como 1.000 millones de olores más que de colores y eso no lo explotamos artísticamente. Además, hay otra cosa muy interesante que lo quiero poner en la imagen siguiente. Si eres tan amable, no, esta no es la que... Bueno, vamos a dejar esta, no importa. Hay una cosa que quiero decir en relación al... No, vamos a poner la anterior. Me interesa la anterior, por favor. Sí, fijaos cómo aquí pongo la vía por la que desde los receptores sensoriales del olfato se dirige la información hacia el cerebro y se dirige hacia dos sitios. Se dirige, por un lado, hacia la corteza cerebral, pero eso es, digamos, secundariamente, pero también se dirige hacia una parte del cerebro mucho más primitivo, que es el cerebro reptiliano, el cerebro límbico. Y eso nos hace que nuestra respuesta al olfato sea una respuesta mucho menos racional, sino mucho más intuitiva. De hecho, frente a los olores respondemos con una atracción o con una repulsión inmediata antes de que lo procesemos en la corteza cerebral, ¿no? Esto lo ha explotado muy bien, vamos a la siguiente, lo ha explotado muy bien la perfumería porque ha captado rápidamente que nosotros nos sentimos atraídos por determinados olores y además de una manera irracional. Por tanto, nos controlan los olores de una manera mucho más potente que el raciocinio. Y además, juega mucho con la gente joven porque la respuesta de nuestro cerebro es mucho más importante cuando somos jóvenes que cuando somos viejos. Por tanto, mientras que el arte se ha olvidado del olor, la industria se ha cebado en el olor. De hecho, factura millones de euros anuales, millones de dólares anuales, en todas las campañas de Navidad, de Día de los Enamorados, de absolutamente todo donde nos vende. ¿Y por qué? Porque funcionan, porque funciona el olor. Funciona de una manera brutal, nos produce una respuesta emocional, como decía el neurocientífico Helmut Schmidt, decía, los olores mueven más las emociones que los estímulos procedentes de todos los sentidos justos. Simplemente decir para terminar, porque creo que nos estamos pasando, que se busca y se fomenta, se está empezando a buscar la creatividad en el arte por el arte, independientemente de la industria, y de hecho, bueno, pues hay autores que están intentando, pero cada olor nuevo que sale se aprovecha la industria de ella. De hecho,
ya no solamente como valor, como producto único, sino como valor añadido de otros productos. De hecho, antepuesto la imagen de Chanel, ahora voy a hacer un poco de patria y voy a tirar de imagen propia, de marca propia. La empresa Inditex, que como bien sabéis es española, invierte enormemente en generación de nuevos olores, contrata artistas olfativos para generar olores que ya identificamos con tiendas específicas de la cadena. Con lo cual, sí que se hace arte, pero ese arte se lo ha apropiado la industria y se ha transformado la obra en producto. Muchas gracias, gracias Carmen por invitarme y doy el relevo a Miguel Ángel. En otro momento seguiremos hablando porque me he quedado con mucho en el tintero, pero bueno. Bueno, muchas gracias Victoria por el esfuerzo que has hecho de transmitir cosas tan interesantísimas en el margen de tiempo que tenemos tan estrecho, ¿no? Sin duda apasionante el olfato, yo personalmente soy una apasionada del olfato, no sé si tiene que ver con el tamaño propio de mi apéndice nasal, pero verdaderamente me siento muy identificada con todo lo que has dicho. Luego habrá, si tenemos tiempo, posibilidad de hacer preguntas y el público también, por supuesto. Le doy ya por último la palabra, el último, pero no por ello menos importante, al doctor Miguel Ángel Medina, que es catedrático de Biología Molecular y Bioquímica en la Universidad de Málaga. Y también él es graduado en Historia del Arte, con lo cual se aúna esa doble perspectiva de la ciencia y el arte en la misma personalidad. Sería muy amplio reproducir también aquí su carrera investigadora con sus cientos de publicaciones internacionales de un prestigio súper reconocido, pero por cuestión de tiempo directamente le agradezco su presencia y adelanto una pregunta que a mí también, bueno, trata de una cuestión que me apasiona y que él va a desvelar. ¿Existen genes de la sensibilidad artística o tiene la sinestesia una base genética? A ver qué nos cuenta. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carmen, por haber contado conmigo para esta tertulia de amigos apasionados por las conexiones entre la ciencia y el arte. Mientras se presenta la primera de las diapositivas, quisiera dedicar unas palabras a la sinestesia, esa variación no patológica de la percepción humana por la que una persona sinestésica experimenta de forma automática y absolutamente involuntaria la activación de alguna vía sensorial o cognitiva en respuesta a un estímulo a otra vía sensorial o cognitiva. A modo de ejemplo, en esta pantalla se muestra números y letras con colores distintos. Hay un tipo de sinestesia en el que las personas sinestésicas que tienen sinestesia llamada de grafema color, cuando piensan en o ven un número o una letra, piensan en ese número o ven ese número o esa letra en un color específico, concreto. Por ejemplo, el 1 en rojo o la F en azul oscuro. Hay muchos tipos de sinestesia. Se han descrito más de 80. En la siguiente diapositiva quiere ilustrar las ondas de color, si me pasáis la diapositiva, las ondas de color, aunque está en blanco y negro, que experimentan personas sinestésicas en el momento en el que alcanzan el orgasmo. Y la siguiente diapositiva nos muestra otro caso de sinestesia muy particular, aunque la imagen es muy pequeñita. Hay personas que cuando reciben un golpe en un lugar de su cuerpo, literalmente ven las estrellas. Pero además ven las estrellas coloreadas y el color que ven cuando han recibido ese golpe depende del lugar del cuerpo en el que lo han recibido. La siguiente diapositiva se hace un listado de los cuatro tipos más característicos de sinestesia, entre las cuales está la que ya he mencionado, la sinestesia grafema color, y otra sinestesia muy frecuente que además tiene mucho que ver con el arte, que es la sinestesia que liga el sentido de la vista con el sentido del el oído. En las intervenciones de mis queridos colegas y compañeros Carmen, Paul y Mevi, se ha hecho alusión a determinadas obras artísticas que apelan a sinestesia.
por ejemplo, ese maravilloso rastro de Proserpina en el que estamos viendo, pero al mismo tiempo estamos percibiendo el sentido del tacto, o esas maravillosas imágenes que ha escogido mi compañera Mavi para hablarnos de óleos en los que no está el sentido del olfato, pero que nos apelan al sentido del olfato. De hecho, de la sinestesia color oído, es la que desde más antiguamente ha sido tratada por la ciencia. En la siguiente diapositiva se pone imágenes de algunos de los científicos que han tratado el tema de la sinestesia. Arriba a la izquierda, Isaac Newton, que no solamente consiguió la separación de la luz blanca en su espectro de los colores del arco iris, sino que estableció una correspondencia entre el espectro cromático y el espectro de sonidos de la escala de las notas musicales. De hecho, él llegó a diseñar un teclado especial, representado a la derecha, que proyectaría colores distintos equivalentes a las notas que se estuvieran tocando en cada momento. Esto ya en el siglo XVII. En el siglo XVIII, en la frontera entre el siglo XVIII y el siglo XIX, el gran poeta Goethe era además un reputado científico del momento y dedicó un tratado a los colores. Y en el tratado de los colores alude a la sinestesia. Bueno, se ha pasado ya a la siguiente diapositiva, estaba todavía en la anterior, ¿sabes? De forma ya sistemática, la ciencia estudia la sinestesia desde mediados del siglo XIX por científicos que yo los he representado aquí con la imagen de abajo en el centro, Galton, un familiar de Darwin, y en el momento actual, finales del siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI, hay toda una generación de científicos centrados en buscar las bases biológicas y genéticas de la sinestesia, entre las que se encuentran Ramachandran e Eagleman, que son dos de los más reconocidos y que quedan recogidos ahí. En el último cuarto del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX, diferentes músicos, ingenieros y científicos diseñaron un conjunto de aparatos maravillosos que al mismo tiempo de producir sonidos musicales, esto se va a ver en la siguiente diapositiva, eran capaces de proyectar sonidos. Aparatos que recibían nombres tan exóticos como pirófono, sarabet, órgano de colores o clavilux. Pero, ¿cuál es la base biológica de la sinestesia? Si vemos la siguiente diapositiva, veremos una cita. La cita es del científico David Eagleman, uno de los especialistas en sinestesia, que fue entrevistado por Edouard Poncet en el número 22 del mítico programa de divulgación científica Redes, que se dedicaba justamente al tema de la sinestesia. Si me podéis proyectar la diapositiva de la cita, si no la veis, pues yo la leo. La cita dice así, y está cogida de una de las frases que dijo Eagleman en la entrevista que le hizo Edouard Poncet. El cerebro sinestésico es como la frontera de un país que cruza mucha gente. Con esto, Eagleman venía a posicionarse del lado de aquellos científicos que postulan la hipótesis de que la sinestesia es el resultado de la existencia de interconexiones entre distintas regiones del sistema nervioso central que en personas no sinestésicas no están conectadas. Pero Saitovic, uno de los especialistas en sinestesia, remarca muy mucho que todos los que tienen auténtica sinestesia y los seres humanos que no tienen auténtica sinestesia tienen la capacidad al menos de establecer lo que podemos llamar metáfora sinestésica. Y si me proyectan la imagen de un accidente geográfico muy conocido de la provincia, la Peña de los Enamorados, cerca de Archidona, pues todos acordarán conmigo que cuando uno ve esa peña por primera vez, difícilmente se le escapa el que está viendo el perfil de un ser humano tumbado y mirando al cielo. Pero además estas metáforas sinestésicas no se establecen aleatoriamente en la mente humana. A mí me gustaría ver si fuera posible que ahora sí proyectaran la imagen 5.4, que es una imagen que alude a un test muy sencillo, un test psicológico muy sencillo, para demostrar que la elección de metáforas sinergéticas no es aleatoria. Bueno, en esa imagen que no estamos viendo, se veía a la derecha un contorno de líneas curvas muy suaves, a la izquierda un contorno de líneas
rectas y quebradas, y se pedía a la persona a la que se le hacía el test que escogiera para cada uno de los dos contornos uno de estos dos nombres, el nombre Bouba o el nombre Kiki. Pues bien, de forma abrumadoramente mayoritaria, cuando se hace este test y una y otra vez se demuestra, la mayoría de los encuestados eligen el nombre Bouba para la forma suave de contornos curvos y el nombre Kiki para la forma de contornos agudos. Bueno, y todo esto, ¿qué tiene que ver con el arte? Pues tiene mucho que ver. En las bases biológicas de la sinestesia se establece que hay una razón de aproximadamente una persona sinestésica entre cada 50 a 200 personas en el mundo. En el mundo del arte el porcentaje sube muchísimo. Uno de cada 5 o 6 artistas presenta algún tipo de sinestesia. Eso no debe ser casualidad, eso lo mismo tiene que ver con las bases genéticas de la creatividad a la que aludía tu pregunta, Carmen. Pues bien. ¿Me vaya a permitir que intervenga ya? Sí. Bueno, al final os ha dado tiempo de exponerlo a todos, pero no hemos pasado bastante. Me alegra mucho que, la lástima que, es que me interrumpas justamente era bastante, me quedaba la mitad. Que era bastante interesante y no hemos querido cortar tampoco, aunque os hayáis salido un poquito del tema. Yo creo que bueno, ha merecido la pena. De todas formas, esto, para aquellos que quieran volverlo a ver, se va a subir también a las distintas plataformas y podrán buscar en Internet dentro de la semana que viene, seguramente, La Noche Europea, Hablando se entiende la ciencia, lo van a encontrar en el canal de YouTube de la universidad, seguro. Con lo cual van a poder repetir y disfrutar de lo que habéis contado. Así que muchísimas gracias a los cuatro. Y bueno, acabamos este primer panel aquí. Y vamos a dar paso, dentro de un momentito, al segundo panel que se llama... No levantéis. No levantamos. ¿Qué ocurre cuando se daña nuestro cerebro? Venga, un momentito de aplauso. Decía, el siguiente panel se llama ¿Qué ocurre cuando se daña nuestro cerebro? Secuelas del ictus, COVID-19, abuso de sustancias y otras causas. Creo que también es muy interesante y que, bueno... Desgraciadamente conocemos muchos casos y esto va a ayudar también a entender ese tema. Así que en unos minutos, en lo que tarden nuestros invitados a cambiarse de micrófonos y demás, continuamos aquí en Hablando se entiende la ciencia. Muchas gracias.